Good morning, Alex. Good morning, Alex. Good morning, Sara. Hola, Sarita. ¿Cómo estás? Hace mucho que no te veía, Sara. ¿Sí me oyes? Good morning. Sí, chequé lo de tu examen, ¿eh, Alex? Sí me llegó. Sí, sí me llegó. Ajá. No te preocupes. Ya vi Nada. mi calificación. Ah, perfecto. Pues, sí, cierto, qué bueno que me recuerdas. Compañeritos, ya les mandé en su Gmail, le dicen a su papá, a su mamá o a su tutor, que ya están sus calificaciones en su correo de Gmail. Y también les grabé un video explicándoles así cada cosa. ¿Ok? Entonces, para que vean el video está en el Classroom. Y su calificación se las mandé a su Gmail. Bueno, ¿qué tal, Romina? Hello, good morning. Mi micrófono. Muy bien, Iker, good morning. Good morning. Excelente. Giselle, good morning. Good morning, teacher. Perfecto. Aquí se está conectando, a ver, Sarita. Y me parece que Danica, ¿no? Ah, sí, aquí está Danica. Good morning. Good morning. Y por acá está llegando Ángel. ¿Qué tal, Romina? ¿Cómo estás? How are you today? Bien. Good. Excellent. Sí. Perfect. Ángel, good morning. Danica, good morning. Morning. Good morning to you. Good Excellent. morning, Good teacher. morning. Vamos a saludarnos, por favor. A ver, Okay. Hans, 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 Hans. Hello, my Yeah. friends. Hello, my friends. Hello, my friends. It's time to say hello. Excellent. Ready for the class? ¿Están listos para la clase del día de hoy? Muy bien. Sí. Welcome. Yes. Yes. Bienvenidos. Excelente. Eso es toda la actitud. Toda la actitud. Ya desayunaron, ¿va? You had breakfast. Muy bien. ¿Todavía no? Bueno, ahorita. No, No nos vamos a tardar mucho a para mí me los. duele la panza Bien. por tomar deslactosada nada porque soy alérgico. Oh, pues hay que tener cuidado. Luego a veces decimos, ah, me voy a tomar esta lechita así y de repente, ay, ya nos duele la pancita un poquito. Bueno, Ya es como mala. vamos a cuidarnos mucho estos días, ¿eh? Porque está haciendo un poquito de frío, tomen líquidos, abríguense bien, si tienen que salir, usen cubreboca, la sana distancia, acuérdense. Si a sus papás se les olvida usar el cubreboca, ustedes acuérdenle. Dime, Ya me Romina. pusieron la de la influencia. Ah, la vacuna contra la influenza también. Ajá. Perfecto, muy bien. Hay que También ya protegernos. se me cayeron los dientes. Pues esperemos que ese Y ratón. también ya se me cayeron. Ese ratón Yo te también traiga ya algo. ¿También? el último diente. Oh. Bueno, esperemos entonces a ese ratón, ¿verdad? ¿O ya les llegó? Sí. Oh, perfecto. The No, mouse. porque a mí ya se me cae, pero ya está Ah, flojito. bueno, algunos ya les llegó, otros tal vez ya mero les llegue, ¿verdad? Ya sea el ratón o el hada. A ver quién les llega, el hada de A los mí dientes o el ratón. ahorita Ok, perfecto. Bueno. aquí en México solo viene el ratón, pero allá en Estados Unidos, el hada. Así es, ajá, perfecto. Bueno, vamos a iniciar la clase del día de hoy, chicos. Fíjense bien. La clase del día de hoy se llama de la siguiente manera: Objects at home and their location. Vamos a ver algunos objetos que tienen ustedes ahí en su casa y cómo decir en dónde se localizan, ¿sí? Bueno, vamos a empezar con esta pregunta. Esta pregunta es para Alex.
Y es así. What's this, Alexander? What's this? ¿Qué es, Alexander? Ahí en la ¿Qué imagen. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Y aquí dice que es eso. What's this? Me pareció. What's this? Ajá, ¿qué una es eso? Casa. Ah, bueno, muy bien. It's a house, muy bien. Es una casa, it's a house. Algunos de nosotros es que vivimos... ¿Es el punto de título de interrogación? Ah, ok. No te preocupes. Sí, es una pregunta. Ok. Algunos de nosotros vivimos en una casa y otros viven en un departamento, ¿verdad? Por ejemplo, yo, I live in a house. Danica, where do you live? In a house. In a house, muy bien. Si viven en un departamento, se dice in an apartment. Apartment. O más cortito, flat. Flat, un departamento. A ver, Giselle, where do you live, Giselle? In a flat or in a house? In a house. In a house, muy bien. A ver, ya llevamos uno, dos. Alex, where do you live, Alexander? In a house or in a flat? ¿Cómo voy? In a house. In a house. Vamos, one, two, three. Y yo, four. Vamos, cuatro en house. Ángel Bazán, where do you live, in a house or in a flat? ¿Vives en una casa o un departamento? In a flat. In a flat. Ah, ya tenemos a uno, muy bien. Llevamos cuatro. Ah, no, yo también in a flat. ¿Tú también, Alex? Bueno, entonces serían, a ver, tres, dos. A ver, seguimos, Alex. Where do you live, in a house or in a flat? House. House. Ya, 4-2. Seguimos. Iker, Damián, where do you live, in a house or in a flat? Flat. Flat, 4-3. Santiago, do you live in a house or in a flat? Do you live in a house? In a house. 5-3. Romina, where do you live? In a house or in a flat? In a house. Okay, 6-3. Sarita, where do you live? In a house or in a flat? ¿Vives en una casa o un departamento? In a house. In a house. Bueno, pues entonces la mayoría vivimos en una casa. Sin embargo, aunque ustedes vivan en un departamento o en una casa, nosotros podemos encontrar algunas habitaciones. Podemos encontrar la sala, la cocina, la recámara, el baño, ¿verdad? Vamos a ver algunas habitaciones en una casa o un departamento. Vamos con la primera. Esta es la primera. This is the first one. Kitchen. 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 A ver, Alex. ¿Qué es kitchen? La cocina. Es la cocina. Muy bien. ¿Y qué puedes hacer ahí, Alex? What can you do in the kitchen? Podemos cocinar. Podemos hacer el desayuno, el almuerzo, la cena, ¿verdad? We can make the breakfast, the lunch, the dinner. Muy bien. Sí, dinner. Uh-huh. La siguiente es bathroom. Danica, bathroom. What is the bathroom? ¿Qué es esta habitación? Bathroom. Es donde dormimos. Así es nuestra recámara. Donde podemos encontrar nuestra ropa. Ajá. We can find our clothes. Juguetes. Toys. We can sleep. We can rest. Podemos descansar. Así es. Muy bien. La siguiente es para Sara. Bathroom. Bathroom. ¿Qué habitación es esa, Sara?
para bañarnos. Ajá, nos sirve para bañarnos. ¿Es el qué? Es El baño. el baño, exactamente. Ahí podemos bañarnos, podemos lavarnos los dientes, ¿verdad? Brush our teeth, take a shower, wash our hands, podemos lavarnos las manos y nuestras necesidades también, ¿verdad? Como allá en la escuela, ya ven, ustedes luego me decían, teacher, teacher, may I go to the bathroom, please? Because I have to do the number one or the number two. Así me decían, me anda del uno, me anda del dos, ¿verdad? Y ya les decía, yes, you can go, go to the bathroom. Sí. Muy bien, excelente. Les voy a contar una historia, ¿ok? La historia se llama así, A Strange House in the Forest, una casa extraña en el bosque. ¿Ok? ¿Están listos y listas? ¿Ready? Go. A girl and a boy walk through the forest. They see a house. Una niña y un niño caminan entre el bosque y de repente ven una casa. A ver si la alcanzan a ver ustedes, ¿eh? Seguimos. Continúo. They knock on the door, but nobody answers. They see that the door is unlocked. So they open the door and go in. Ellos tocan la puerta, pero nadie contesta. Ellos ven que la puerta está abierta, no tiene seguro. Entonces, abren la puerta y se meten. Vamos a ver qué encuentran, ¿ok? They go to the kitchen and see a big plate and a big spoon. They go to the bathroom and see a big bottle of shampoo and a big towel. Al entrar, ellos se dirigen a la cocina y ven un plato grande. Ven una cuchara grande. Ellos van al baño y ven una botella grande de champú y también una toalla grande. Then they go to the bathroom and see a big bed with a big quilt and a big pillow. They lift up the quilt and see a big giant sleeping. The giant wakes up. Después, ellos se dirigen a la recámara y ven una cama grande con una colcha grande y una almohada grande. Ellos jalan la colcha y ven a un gigante durmiendo. Y entonces el gigante se despierta cuando le quitan la colcha. Vamos a ver qué pasa con el gigante. The girl and the boy run out of the house, screaming, ah, making a strong wind and causing the objects of the house to move out of place. La niña y el niño salen corriendo de la casa, gritando, ¡oh! Se espantaron, haciendo mucho ruido y con sus gritos hacen un viento que causa que los objetos de la casa se muevan de su lugar. When the girl and the boy run out of the house screaming, a strong wind blows,
all the house objects to the top of a tree. The wind becomes stronger and blows all the house objects to the top of a tree. Cuando la niña y el niño salen corriendo de la casa gritando, ese viento sopla tan fuerte que los objetos de la casa se van hasta arriba de un árbol, hasta la copa. Y el viento empieza a ser más fuerte y más fuerte. Entonces, vean dónde quedan los objetos. Ahí están todos en el árbol. ¿Ya los ven? Ahí está the quilt, the spoon, the bowl, the shampoo, the towel. But the giant is not angry. He calls after them. Come back, come back, and be my friends. They discover that the giant is very nice. Pero el gigante no se enoja. Él les habla. Vengan, vengan, y sean mis amigos. Ellos descubren que el gigante es bueno, es muy amigable, porque pensaban que, ay, los iba a hacer algo por lo que pasó con su casa y sus objetos. ¿Qué les pareció? Bien, teacher. Excelente. Y vean, ya se hicieron. Se hicieron amigos. They are friends now. Ahora ellos son amigos. Vamos a ver qué objetos vieron los niños en algunas habitaciones de la casa. Vamos a empezar por la siguiente. What did they see in the kitchen? ¿Qué vieron en la cocina? Cuchara. Yes. Spoon. ¿Qué más? Un plato. Y un plato, un tazón. A bowl. Así es, perfecto. Spoon and bowl. Vamos con la siguiente. What did they see in the bathroom? ¿Qué vieron en el baño? Un shampoo. Shampoo. Una toalla. Towel. Yes, shampoo and towel. Muy bien. Y en la última habitación que ellos ven, what did they see in the bathroom? ¿Qué vieron en la recámara? Una cobija, una almohada y unos colchones. Ajá. Y una colcha, ¿no? Era como un tipo cobertor. La cama. A bed, ajá, la cama, a bed, una almohada, pillow y una colcha, quilt. Ok, vamos a repetirlas todos juntos, parejitos. Empezamos. Spoon. 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 Bowl. Spoon. Bowl. Bowl. Shampoo. Shampoo. Towel. 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 Bed. Bed. Pillow. 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 Quilt. 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 Excellent. Creo que todos tenemos estas cosas en nuestra casa, ¿verdad? Entonces podríamos practicar diciendo esos objetos en inglés. Le dicen a su mamá, Mom, mom, this is a quilt. Mom, mom, this is a pillow. Mom, ¿cómo se dice, mom, abuela? This is a shampoo. ¿Perdón? ¿Cómo se dice cuál? Abuela. Ok. O cuando se van a bañar, shampoo and towel, ¿verdad? O cuando van a la cocina, spoon and bowl. O cuando ya se van a su recámara, the bed, the quilt and the pillow. Excellent. Ok. Entonces, vamos a ver la siguiente actividad. La siguiente actividad es un video, ajá, donde nos van a decir los niños las palabras en inglés y en dónde se localizan. ¿Ok?
Vamos a escuchar. One, two, and three. Where is the shampoo? Where is the bowl? Where is the bed? Where is the towel? Where is the quilt? Where is the spoon? Where is the pillow? Let's see. The shampoo is in the bathroom. The bowl is in the kitchen. The bed is in the bedroom. The towel is in the bathroom. The quilt is in the bedroom. The spoon is in the kitchen. The pillow is in the bedroom. Let's see. The shampoo is in the bathroom. The bowl is in the kitchen. The bed is in the bedroom. The towel is in the bathroom. The quilt is in the bedroom. The spoon is in the kitchen. The pillow is in the bedroom. All right, kids, it's your turn. The shampoo is in the bathroom. Room. The towel is in the bathroom. The quilt is in the bathroom. The spoon is in the kitchen. The pillow is in the bathroom. Let's see. The shampoo is in the bathroom. The bowl is in the kitchen. The bed is in the bedroom. The towel is in the bathroom. The quilt is in the bedroom. The spoon is in the kitchen. The pillow is in the bedroom. Let's see. Hey, ahora ya vimos dónde están las cosas, ¿verdad? Ok, vamos a repetir. The bed is in the bathroom. Seguimos. The pillow is in the bathroom. The quilt is in the bathroom. The quilt is in the bathroom. Excellent. Muy bien. Los demás no están repitiendo, nada más Angelito me está siguiendo. Gracias, Angelito, por no dejarme solo. No, nada. Ok, seguimos. Ahora vamos con kitchen. Perdón. The spoon is in the kitchen. The kitchen. The bowl is in the kitchen. Muy bien, así todos parejitos, ¿ya ven? Se oye bien. Ahora vamos con bathroom. The shampoo is in the bathroom. Shampoo, bathroom. The towel is in the bathroom. In the bathroom. Muy bien, excelente. Ahora sí, ponemos en silencio los micrófonos. Gracias por participar. Thank you very much. Lo hicieron bien. You did it well. Ya vimos en dónde se localiza. Ahora, la niña y el niño juegan a ser detectives. Ajá. ¿Qué es lo que ocupan los detectives para encontrar las cosas? Lupa. Así es, una lupa, ¿verdad? Entonces van a tomar su... Investigar. Y van a investigar en dónde se encuentran las cosas que acabamos de ver. ¿Están listos y listas? ¿Ready? Go.
Pay attention to the house objects they need to find and the room in the house where the objects are located. Pon atención en los objetos de la casa que ellos necesitan encontrar y en los cuartos de la casa donde los objetos se encuentran. Hello, my name is Lucy. Where is the shampoo? Is it in the kitchen? No. Is it in the bedroom? No. Is it in the bathroom? Yes, the shampoo is in the bathroom. Hello, my name is Michael. Where's the bowl? Is it in the bathroom? No. Is it in the bedroom? No. No. Is it in the kitchen? Yes, the bowl is in the kitchen. Where is the bed? Is it in the kitchen? No. No. Is it in the bathroom? No. 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 Is it in the bedroom? Yes. Yes. The bed is yes. In the bedroom. Well done. You did a good job. Congratulations. Muy bien. Hicieron un buen trabajo. Felicidades. Ok. ¿Ya vieron dónde están los objetos? Imagínense the bed in the bathroom. Imagínense una cama en el baño. Ahí no va, ¿verdad? No. No, no va, no cabe. No. No. Bueno, entonces tenemos que poner los objetos en donde deben de ir. Vean, aquí les puse una casa con 4 habitaciones. Ya está la sala, aquí está el living room. Ahí lo que podemos hacer es ver la televisión, watch the TV. Podemos descansar en el sillón. We can sit down in the sofa. También podemos leer. We can read. O podemos hacer nuestra tarea. We can do homework. O jugar un juego de mesa. We can play a board game. Y me faltan 3 habitaciones. ¿Cómo se llama esta? ¿Dónde está la cama? Where is the bed? Cuarto. The quilt. Bedroom. Bathroom. Bedroom. Ok, bedroom. Ahí le pongo el nombre. Bedroom. Ahí está. Bedroom. ¿Cómo se llama aquí? ¿Dónde nos bañamos? ¿Dónde está el shampoo? Towel. Bathroom. Bathroom. Ok, aquí le pongo el nombre. Bathroom. ¿Y cómo se llama esta habitación donde preparamos nuestros alimentos? Where we prepare the food? The kitchen. Ok, aquí le pongo el nombre. Entonces, todos parejitos, a la cuenta de 3, repetimos. Bathroom. 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 Kitchen. 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 Living room. Living room. Living room. Muy bien. Ahí están las 4 habitaciones de la casita. Ok, seguimos. Let's continue. Ahora vamos a ver lo siguiente. ¿En dónde van los objetos? ¿En qué habitación va? Entonces le voy a ir preguntando a uno por uno, ¿ok? Vamos a respetar el turno de cada quien. Empezamos con Alexander. ¿Listo, Alexander? Vamos a empezar con Ball. ¿En dónde va Ball? Kitchen. Perfect. Santiago. Next. Quilt. Quilt. ¿En dónde va Quilt? Where is the quilt?
which bathroom? Bedroom, muy bien. Danica, shampoo. Where is the shampoo? Bathroom. Bathroom, excellent. Giselle, where is the pillow? Where is the pillow? Bathroom. Okay, la almohada, pillow, va en la recámara, ¿verdad? Bathroom. Bathroom. Seguimos con Iker Damián. Spoon. Spoon. La cuchara, spoon. En kitchen. Kitchen, muy bien. Alex. Towel. Towel. La toalla. Bathroom. Bathroom, excelente. Esta actividad así la van a hacer en su hoja de esta semana. Son estas dos actividades, vean. Van a poner en la casita la habitación, el nombre de la habitación que le corresponda. Esta es la que viene de tarea. Bathroom, bathroom, kitchen. Esa es la primera actividad. La siguiente actividad es poner los objetos en la habitación que le corresponde. Bowl, kitchen. Quit, bathroom. Shampoo, bathroom. Pillow, bathroom. Spoon, kitchen. Towel, bathroom. Que son las que ustedes me ayudaron a poner. Vean, les voy a proyectar la hoja que van a hacer. Recuerden que si no pueden imprimirla, la pueden hacer en su cuaderno. Es esta. Objects at home and their location. Y vean, viene la casita y aquí del lado izquierdo vienen las palabras. Bathroom, kitchen y bedroom. Muy bien. Vamos a escribir aquí el nombre de estas habitaciones. Y la actividad 2 dice, match the rooms with the correct objects. Vas a unir los objetos con la habitación que le corresponde. Utilicen colores para diferenciar los objetos y las habitaciones, por favor. Y la actividad 3, van a recortar. Dice, cut out the house objects and paste them in the correct question. Esta última parte de la hoja, aquí donde están las tijeritas, la cortan así, en todo lo punteado. Y después recortan objeto por objeto. Towel, spoon, shampoo, quilt, pillow, bowl, and bed. Una vez que las tengan recortadas, las van a poner en la pregunta que le corresponde. La primera pregunta dice, what did they see in the kitchen? ¿Qué vieron en la cocina? Y aquí pegan los objetos que van en la cocina. Después, la segunda pregunta dice, what did they see in the bathroom? ¿Qué vieron en el baño? Y aquí pegan los objetos que van en el baño. Y por último, what did they see in the bathroom? ¿Qué vieron en la recámara? Y aquí pegamos lo que va en la recámara. Oiga, profunda duda. Dime, Santi. ¿En la casa y ya usted nos va a dejar el nombre de la sala? Ajá, aquí está, mira. Aquí está, living room. Ya está. Ustedes van a colocar nada más las otras tres. Ah, ok. Uh-huh. Perfecto. Entonces, esa es la actividad de esta semana. Me dio gusto verlos, chicos. Cuiden mucho a su familia. Bye. Nos despedimos. Sarita, me da gusto verte por acá. Goodbye, my friend. Adiós. Goodbye. My friend, goodbye, my friends. It's time to say goodbye. Take care. Bye, bye, bye. Bye, bye.